Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos una vez más al canal. Soy el profesor Salvador y en esta ocasión traigo un tema muy interesante para todos ustedes que es el de la división. Pero en esta ocasión el video va dirigido sobre todo para ustedes, padres de familia y maestros que tienen niños desde la edad del preescolar hasta aquellos de 7, 8 o 9 años y que están empezando con este ejercicio de la división. O que incluso aún más grandes no han logrado dominar y sobre todo entender, razonar qué es la división. Así que estoy seguro que este video te va a ser de mucha utilidad. Suscríbete al canal si no lo has hecho y regálame un like al final del video. Y no olvides tocar la campanita de las notificaciones, pues para estar pendiente de nuestros siguientes videos. Y bueno, pues vamos entonces a dar inicio a ver cómo le puedo hacer para enseñarle a un niño de preescolar o a un niño de 7, 8 años a dividir. Y bueno, una de las primeras recomendaciones que te voy a hacer es que no empieces con la enseñanza del algoritmo de la división. Es decir, yo no puedo comenzar a enseñarle a un niño con este tipo de ejercicios si no ha razonado antes qué significa dividir. Así que esa es mi primera recomendación, ¿verdad? No entremos directo con el algoritmo, sino que empleemos primeramente el material didáctico, material concreto que el niño pueda manipular, que el niño pueda tocar, que el niño pueda dividir. Y bueno, si hablamos de dividir, mi segunda recomendación es que también le enseñes al niño a manejar un lenguaje un poquito más amplio, ¿verdad? Que él entienda, por ejemplo, que la división es un problema de reparto. Es decir, vamos a repartir o vamos a dividir una cantidad de objetos y ojo, en partes iguales. Ya en los grados superiores se trabajará con el punto decimal, pero en este momento, en los niños que apenas están aprendiendo, siempre vamos a decirles muy en claro que siempre la división tiene que ser en partes iguales. Y bueno, ¿cómo lo haríamos con material concreto y de la manera más sencilla? Bueno, pues a través de cualquier material que el niño pueda manipular. Yo en esta ocasión traigo estas fichas que son de un juego que tengo en casa. Pero pues tú puedes emplear frijoles, habas, taparroscas, fichas hechas con foamy o cualquier otro material, perdón, que tú tengas en casa. Y bueno, hay que enseñarle también a leer las cantidades de manera correcta, ¿verdad? Vamos a poner este primer ejercicio y le vamos a enseñar que esto se lee de izquierda a derecha y se lee de esta manera: 12 dividido o también puedo decir repartido en tres partes iguales. Recuerda que la palabra dividir la vamos a utilizar como un sinónimo de repartir. Entonces, 12 repartido en tres partes iguales. Y bueno, como yo soy un poquito más grande, tengo más experiencia, lo voy a hacer rápido, pero el niño lo tiene que hacer de pieza en pieza, cerciorándose de que en cada uno de sus agrupamientos haya exactamente la misma cantidad de piezas. Cuando él logra hacerlo de esta manera, entonces ya le podemos enseñar a dar un resultado. 12 repartido en tres partes iguales me va a dar 4, es decir, 4 piezas para cada una de nuestras agrupaciones. Y así de fácil es como podemos comenzar a trabajar con el material manipulable por el niño para darnos una respuesta, un resultado. Pero el día de hoy te traigo además un material que es muy interesante, que seguramente ya lo han visto o lo conocen algunos de ustedes, y es esta caja que se le denomina la caja Mackinder. Esta caja es un excelente material para enseñarle a los niños no solamente a dividir, sino también las tablas de multiplicar. Más adelante te mostraré un video en el que tú puedas ver cómo utilizarla para las tablas de multiplicar. Hoy vamos a concentrarnos exactamente en la división. Ya hicimos hace rato un reparto, ¿verdad?, de 12 objetos en tres partes iguales. Vamos a hacer este ejercicio, 15, repartido en cuatro partes iguales. Y bueno, ¿cómo funciona la caja Mackinder? Muy fácil. Al centro ubicamos un cuadro que dice total
y ahí vamos a poner todas nuestras piezas que vamos a repartir. En este caso dice 15 piezas. Voy a hacer un poquito más para acá la caja para que se vea mejor. Ahí está. Dice 15 piezas, ¿verdad? Bueno, vamos a colocar exactamente 15 piezas en la parte que dice total. Ahí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Recuerda que esto desde un inicio lo tiene que hacer el niño. Y luego dice que este 15 lo vamos a repartir en 4 partes iguales. Entonces, siempre le vamos a recomendar que empiece por la casilla del número 1 y que ocupe la cantidad de casillas que nos indica la división. En este caso nos indica entre 4, entonces vamos a ocupar las primeras 4. Y empezamos haciendo el reparto de ficha por ficha en cada una de las casillas. Recuerda que todo esto lo tiene que manipular el niño. Y entonces él tiene que ir colocando de una en una para evitar que se equivoque. Y está haciendo de esta manera un reparto. Yo puedo continuar, ¿verdad? Aquí podemos colocar una más, aquí otra más y aquí otra más. Pero el niño se va a dar cuenta que a la última casilla ya no le tocó. Entonces tiene que regresar de aquellas casillas en las que haya puesto de más, siempre cerciorándose de que en cada casilla haya siempre la misma cantidad de fichas. Una vez que el niño logra entender esto, entonces él ya puede darnos un resultado final. Y dice así, ¿verdad? 15 repartido o dividido en 4 partes iguales nos van a dar 3. 3 piezas para cada una de estas casillas y le tengo que enseñar a leer lo que sobra. Entonces vamos a decir que 15 dividido entre 4 nos da 3 y sobran 3 piezas, ¿verdad? Y de esta manera seguimos trabajando. Vamos a ver un par de ejercicios más. Va a ser un poquito más rápido, pero será muy interesante. Hasta ahorita hemos enseñado a leer de izquierda a derecha. 15 repartido entre 4 o la cantidad que tú indiques, ¿verdad? Siempre he leído de aquí hacia acá. Pero vamos a ver ahora una manera diferente de expresar la división y cómo aparece en la mayoría de los libros de texto, ¿verdad? Y ahora vamos a leer de derecha a izquierda. Y entonces le vamos a decir 9 repartido entre 2, ¿verdad? 9 dividido entre 2. Y entonces funciona, decíamos, de la misma manera. Vamos a colocar donde dice total nuestras 9 fichas. Ahí tenemos 6, 7, 8, 9. Y las vamos a repartir en 2 partes iguales. Vamos a ocupar las primeras 2 casillas, ¿verdad? Ahí lo vamos haciendo de manera rápida. El niño lo hará una por una para que se vaya cerciorando de que su conteo también sea el adecuado. Y entonces, una vez que ya tengo ahí repartidas todas mis fichas, ahora sí puedo ya comenzar poco a poco a enseñarle el algoritmo de la división con un ejercicio muy simple como este, ¿verdad? Donde yo voy a decir 9 repartido entre 2 o 9 dividido entre 2 me va a dar un total de 4, ¿verdad? Ahí lo escribimos, 4 y me sobra 1. Y así vamos a poder realizar nuestro ejercicio de una manera muy fácil. Esto, una vez que haya manipulado el niño el material, va a tener mucho más sentido que si solamente le presentáramos el algoritmo de la división con puros números, ¿verdad? Vamos a ver el último ejercicio, ya con una cantidad todavía un poquito más grande. Ahora tenemos 24 repartido en 7, en 7 partes iguales. Entonces vamos a poner todas nuestras fichas al centro. Ya aquí yo las tengo contabilizadas, ya sé que son 24. Recuerda que el niño las tiene que ir poniendo por su propia cuenta, una por una. Y entonces, como son 7 las partes en las que lo vamos a repartir o a dividir, vamos a ocupar todas las casillas hasta el número 7. Y entonces
empezamos a colocar. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido, de dos en dos. Te recuerdo e insisto, el niño tendrá que hacerlo de una en una, ¿verdad? Y entonces ahí vamos colocando, ¿verdad?, todas nuestras piezas. Y ahí hemos concluido. El niño, recuerda, tendrá que darse cuenta que ya no puede colocar más fichas, por ejemplo, aquí, porque no le va a alcanzar para todas las demás. Entonces, estas se quedan en esta posición. Y ya tenemos ahora sí nuestro reparto, nuestra división realizada. Y puedo decirle, ¿verdad?, que 24 dividido entre 7 me va a dar 3, ¿verdad?, que son las fichas que tocó en cada casilla. Y me sobran 3. Y entonces de esta manera podemos comenzar a enseñarle con esta caja Mackinder y con material concreto el algoritmo de la división. Recuerda siempre comenzar con material para llegar después a la forma de dividir con los números, al algoritmo, ¿verdad? Entonces, espero que este video les sea de mucha utilidad. No olviden suscribirse al canal. Regalen un like si es que les ha gustado. Y bueno, pues nos vemos en la próxima ocasión. Recuerden lo que siempre les digo, las matemáticas no son difíciles, son prácticas. Pero si no las practicas, se hacen difíciles. Hasta la próxima.